Bueno, estamos aún más. Tenemos Pepsi Twist, ¿no? No puedo ser algo por Pepsi. Bueno, Loser Final empieza a bajarse el telón de este torneo. Empiezan a quedar unos pocos en carrera. Tenemos a Jinsei contra Paco. Tenemos la leyenda de todas las... ¡Ay, Dios mío! Los rostros nuevos. Dios mío, sí. La verdad que bastante loco para Jinsei. En su primer torneo, no solo llegar a top 3, sino que enfrentarse a Paco y a Santa al top 2. Sí, muy picante, sí, 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 Jinsei. Realmente probando su Olimar. Una rara prueba de fuego para su Olimar. Con Santi, bueno, no le fue tan bien, pero puede tener venganza si acá logra vencer a Paco. Así que puede pasar que Jinsei pueda ganar esto. Ah, bueno, pero... Paco en Talon City. Paco usted con ese backer siempre va a ser un peligro, especialmente contra un Olimar que vuelve muy lento. Vuelve muy lento. Ya lo vimos a Paco a usarse la recuperación de Falco. A ver si va a poder hacer lo mismo con Olimar. Esa pata para sacarse de encima a todos los Pikmin. Jinsei que tiene que volver al escenario. Jinsei que encuentra en otro lair. No tiene Pikmin. Se saca de encima a Ridley. No le tiene miedo al Saibi de Paco. No le tiene miedo a ese Comangrab. Y se lo saca de encima nuevamente. Tenemos ahí el Dash Attack. Todos los Ridley mordiendo a todos los Pikmin mordiendo a Ridley. A Paco no le importa nada. Y se mantiene en ventaja todavía. Bueno, está viendo los premios, justo estaba okay, pensando. No pasa nada, dale, sigo ya, seguí tranquilo. Bueno, vemos ahora que tenemos a Jinsei que está intentando quitarle el stock. El dash attack que lo pone a Paco en situación de desventaja. Hacia arriba nuevamente, 123%. Paco que encuentra el Saibi, Jinsei que se sale. Y ¿qué? El down smash, creo, de punta a punta. Lo deja Paco muy lastimado, pero todavía manteniéndose en esas tres stocks. Lluvia de Pikmin sobre este Ridley. Mira, tiene un montón. Sobre este dragón. Encuentra el golpe que necesitaba Jinsei. Muy bien, muy bien. Igual a las cosas en stocks, pero hay mucha diferencia de porcentaje. Sí, pero de vuelta Olimar lo puede hacer muy rápido. Pero primero, antes de eso, tiene que sobrevivir los Edgar de Paco y esos malditos Saibi de mierda. Que siempre es el extra más Saibi. Es sí. Una icónica de Paco. Es muy difícil salir de esa situación. Es dificilísimo. Bueno, lo arrastró por todo Town and City. Ojo. Va a llevar de stock. Y ahora, cuidado, que Jinsei empieza con sus conversiones en porcentaje bajo. Pero Paco, ay, le llega a pegar. No tiene salto. El Ner lo manda de vuelta hacia adentro. Recupera el salto tranquilamente. Jinsei, gracias a Dios que fue hacia adentro. Paco bloquea los Pikmin con el Nair. Ahora le pega un montón. Bueno. Uy, el Pikmin salió volando ahí. Otra vez lo mismo. Ahí está lo que decíamos. Y ahí desde Saibi no logra terminar el Ben, sin embargo. Es mucho porcentaje. Nació muy lento. Y cayó muy lento con mucho lag. Y él sí, el Dash Attack. Va a sacar el primer game para Paco. Otra vez está en una racha goleadora en Town and City. Sí, de punta a punta de Town and City. Entre Saibis y Dash Attack se termina llevando el juego número uno. Una máquina, la verdad que... Paco está muy sólido. Paco está muy parado para este torneo. Paco, que recordamos que cayó a Losers muy temprano de parte de Ipo con su Luigi. Y bueno, y ya lo tenemos acá peleando por su spot en Grand Final. Frente a Jinsei. Tiene enfrente a este Olimar que no se lo va a dejar tan fácil. Juego número 2. No, ya vimos. Ya vimos los Game 2 de Jinsei. Siempre se pican bastante. Así sí, que sí, sí. Yo creo que acá va a pasar algo interesante, se adaptaron a ver ese dame. Hasta estamos en el otro de los counterplay que se ve seguido, de Small Battlefield. Y bueno, Game 2, y ahora ya arranca Jinsei con un buen daño. Ya le pega varios pings, sin embargo, ese maldito Eptil que se saca todo, Dios, ese sí, Ridley. Se sacó todo encima. Che, Paco está usando la técnica prohibida. Caminó. Hijo de puta. La tech secreta, caminar está roto o caminar no está roto, depende del mes. Pero bueno, Paco caminó y está con 81% encima. Mirá cómo se quema el daño que le hace 91% a mucho a base de Pikmin. Una locura ahí, ese Pikmin de fuego laburando muchísimo, agarrándose del gran Ridley. Ay, uy, ese reverse Aptil que podría terminar en algo terrible. El Nair que lo manda a volar. Ay, cuidado con ese backer, sí, ese recovery lento ahí. Ese backer es muy peligroso en una situación así. Pero sin embargo, si Jinsei no lo deja bajar acá, si lo permite, si hace una de sus grandes conversiones, puede... ¡Uy, por Dios! Cuidado que Paco está afiladísimo, Paco está abusándose muy bien de esta recuperación de Olimar. Muy buen downer de parte de Jinsei para sacárselo de encima. ¿Sí? A ver, ahora tenemos el upthrow del Pikmin mercenario que esta vez mató. Esta vez el Pikmin azul no hizo de las suyas. Igual a las cosas 2-2 en stocks. Paco que empieza a castigar, no sé si tiene salto, logra bajar con un downer. Jinsei que tiene que empezar a sumar bastante porcentaje. Los Pikmin haciendo su trabajo, 20% sobre este Ridley, rápidamente se hace 30%. Paco que intenta conseguir un golpe, pero a pesar de que Paco es quien está golpeando, es el que más daño recibe. Siguió, de todos modos, cortesía de los Pikmin. Y se igualó por el downer. Y logra botar contra la pared. Qué lástima, no logra spikear por nada.
Pero sin embargo, Shinsuke están, bueno, están igualados de porcentaje. Que che, qué rápido que consiguió ese daño, sí, Dios. Sí, 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 es impresionante el daño que puede hacer Oliver. Ojo con este. ¿Ves? Bueno, ahí se escapa rápido. Ahí usa muy bien el lápiz, pero va a ser atrapado por ese maldito Saibi otra vez. Sí. Pero lo manda lejos, Shinsuke responde rápido. Vamos a ver si lo puede matar. ¡Ay! ¿Qué le pegó ahí? No importa, no es suficiente todavía. Paco sigue vivo. Shinsuke está sumando muy bien porcentaje. Lo manda hacia abajo. Tiene un salto todavía a su disposición. ¡Ay! Oh, vuelve no igual. Por nada. Vuelve. ¿Qué hace acá? El Nerf pega. A ver, Shinsuke, ¿qué hace acá? Busca tirar el ping violeta y. ¿El forma fue? Down smash. El down smash fue ahí, que lo manda a volar. Y de vuelta, Shinsuke, bueno, tiene la cosa que. A veces no se le escapa tanto. Cuidado, siempre mata relativamente. Bueno, cuidado para, con la recuperación de Shinsuke. Me callo. Logra bajar con el Pikmin Violeta muy bien. 39% no mufé, para Paco. No mufaste nada, Pupi. No, tranquilo, no, que esto sigue en carrera. 87% a favor de Paco. En cuanto a porcentaje, un Pikmin Violeta que muere en el proceso. ¿Eh? El 43% dispara su Pikmin. Ese Pikmin fue a morir. No, sigue vivo. Pero quien tiene que tener cuidado no morir ahora Shinsuke. El 108%. Ay. Off situation. Muy buen neutral air. Vuelve. Castigando. Sigue metiendo daño, Paco, no le importa que ¡ay! Ese Amal fue muy arriesgado, sí, buscando la red y se va a comer el icónico Saibi de Paco que lo va a mandar a Game 3. De punta a punta es Small Garfield. El Saibi sigue, el Saibi pega. De punta a punto P. De punta a punto P. De Paco. Nos vamos a juego número 3. Comentario de Jere, un hincha muy exigente. Bueno. Nuestro pato oficial. Paco está con todo, pero ojo que Shinsei mantiene un partido. Mantiene. Está yendo al final, tiene un problema con la recuperación, que bueno, que Paco está afiladísimo por ese lado. Vamos a ver si con las adaptaciones correctas este set puede darse vuelta, ¿no? Yo creo que puede, poco a poco, yo creo que puede. Es que Paco viene de un. Tiene un momento impresionante de parte del otro set. Que estaba increíble. Está muy cómodo, Paco. Está realmente imparable. Especialmente sacando kills muy temprano, sacando siempre la primera stock, Paco. Siempre juega la primera stock. Y bueno, ojo que eso es un factor que puede estar marcando la diferencia. Porque ya lo hemos visto en el juego 2 de Shinsei contra Sam. Cuando él quita. Cuando tiene la primera stock Olimar a su favor, es muy distinto el partido. Sí. Creo que marca mucho quién saca la primera stock en este matchup. Vamos a ver Paco que intenta ir a buscarlo hacia abajo de todo. Otra vez el Saibi que está haciendo de la suya, llevándolo de punta a punta a este Olimar. Uy, este astronauta que lo lleva por todo el espacio, este pirata espacial que es Ridley. Formas para asesinar a un Pikmin ahí. Sigue capitalizando porcentaje, pero ojo. Uy, ojo, ¿cómo se escapó ahí? Sí. Muy buen recovery. Uy, hay el Formas que no logra matar. Creo que no tenía ningún Pikmin. A ver qué puede hacer. Este Saibi es suficiente. Sí, sí. ¿Qué? Sí. ¿Un Starkeo? ¿Qué carajo? Estaba en 150. Sí. Creo que el DI correcto que termina haciendo para adentro, te termina matando para arriba el porcentaje tan alto. Bueno, vamos a ver ahora qué puede hacer Shinsuke acá. A ver si encuentra alguna jugada clutch como lo hemos visto al final de su set contra Sand previamente. No hay que descontarlo todavía. Tiene que encontrar el espacio para sacar los Pikmin. Es castigado rápidamente. Este Ridley 140%. ¿Se mantiene vivo? Cuidado que está el Pikmin azul en juego. Buen downer, buena recuperación por Bandy Jin. De vuelta utilizando muy bien ese. ¿Qué hizo ahí? Que un grab que no llegó por nada, no sé cómo estará codiado. ¿Cómo tagueó ese dash? Ese pero, dash attack. Uy, ese Amash que no logra pegar. Es verdad. Uy, interrumpe el dash attack con un backer que él va a lograr matar. Y Jensen de vuelta equilibra un poquito la cosa de vuelta. 59% para Olimar. Pan de casa, sin embargo, lo manda hacia arriba Paco y ojo, logra bajar sin problema. Sin embargo, él este que no lo va a pegar y ahora empieza el daño, empieza esa rafa de daño de los Pikmin, pero está offstage, el Pikmin que lo salva y no logra que Paco saque uno de esos malditos backers. Ay, ahí está. Bien, esta vez esquiva el Saibi. Muy bien, Shinsuke logra esquivar el API esta vez. Sin embargo, Paco lo manda hacia arriba. Está siendo igual bastante dañado por el Pikmin. 36%. Lo va a buscar hacia afuera. No le pega la bola de fuego. Muy bien, Pikmin. Otra vez para salvarse. Muy bien. Ha mejorado mucho su recuperación. Bola de plasma. Ah, este tipo es un nerd. Pero bueno, vemos ahí que Shinsuke muy bien. Muy buen recovery. Shinsuke ha mejorado mucho los recovery. Pero, lamentablemente. Pero Paco nuevamente con el Saibi que ya está. Ese maldito Saibi. Ese maldito Saibi que está arrastrando y llevando a Shinsei a la muerte y llevando a Paco lentamente hacia la gran final. A ver si Shinsei puede hacer algo para evitar esta victoria de Paco. Esto todavía no está terminado. Shinsei todavía tiene las herramientas, tiene los Pikmin, tiene el conocimiento. A ver si Paco es la locomotora imparable. Shinsei va a encontrar un agujero en la defensa que está matando Paco. Ay, casi hace la típica de Paco, ese maldito Ape hace el ledge. Paco espera ahí, se hace el boludo. Muy bien, Shinsuke inteligentemente muy bien. Se va para el otro lado. Lo más seguro posible. ¿Se confundió? No.
Ok, sí. ¿Qué hizo Paco ahí? Creo que quiso hacer un Saibi y escupió fuego en el aire. Bueno, otra vez, que no sea como Lucas Trupa y que Jin se aproveche el Mila. Qué mufa que soy.